Bueno, y es importante mencionar también que la vacuna contra el COVID-19 que ha sido desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca ha sido sometida a diferentes estudios donde se ha comprobado que cuenta con un promedio del 90% de efectividad. Luego de varios ensayos clínicos para lograr la aprobación de su vacuna contra el COVID-19, la Universidad de Oxford y la farmacéutica mundial con sede en el Reino Unido, AstraZeneca, dio a conocer los resultados comprobando que la vacuna fue altamente efectiva para prevenir la infección por el coronavirus, garantizando hasta un 90% de efectividad si se aplica la mitad de la primera dosis y al mes una segunda dosis completa. Esta vacuna además resultó ser más económica y fácil de almacenar, garantizando la estabilidad para la mayoría de gobiernos del mundo. Para adquirir la vacuna, 170 países se ampararon al programa COVAX, que es la colaboración para un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el COVID-19, ofreciendo una dosis de vacunas para al menos el 20% de la población, una cartera de vacunas diversificada y entregarlas lo más pronto posible. La OMS plantea distribuir más de 300 millones de la dosis a los países que pertenecen al programa y para finales del 2021 haber distribuido más de 2.000 millones de dosis a los países con problemas para acceder al medicamento. Con esta vacuna se espera inmunizar del virus a la población. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto no será de inmediato. El efecto inmunológico se logra entre 2 y 4 semanas después de la segunda dosis. Es por eso que se debe mantener todas las medidas de bioseguridad mientras se logra el efecto. También es importante tener en cuenta que la vacunación iniciará en los grupos vulnerables como el personal de primera línea y los adultos mayores a 60 años. Carla Góchez, Noticiero Hechos.